Ahora sí, había tenido unos problemitas de audio. Ahora sí, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy voy a jugar un jueguito que... ¡Verga! ¡Ah! ¡Chingada madre! ¿Cómo me emociona jugar este? Se sigue sin actualizar el título, vale madre. Ya no lo voy a volver a actualizar, ya así que se quede. ¡Vamos a jugar Resident Evil 4! ¡Chingada madre! Ya lo he hecho varias veces, lo que es Resident Evil 4 y Majora son mis dos juegos favoritos de toda la vida. O sea, son los juegos que más veces he jugado. Sinceramente, Majora sigue en el primer lugar porque significa más para mí, pero creo que el juego que más me gusta y más me divierte es Resident Evil. O sea, definitivamente. Y pues ahorita vamos a oportunidad, aprovechando unas hermosas promociones. Para continuar con el vamos a darle. ¡Ah! Esa hermosa introducción. 1998. ¿Puedes revisar si va todo bien? It was the year when those grisly murders occurred in the Yarklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town, with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Todo eso pasó del 1 al 3. Pasó 6 años desde que tuvo lugar ese horrible suceso. Ok. Received special training via a secret organization working under the direct command of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Coño, why am I the one who always gets the short end of the stick? Coño, ¿por qué siempre cojo el malo palo? ¿Quién eres realmente? Anda, cuéntanos. Estás muy lejos de casa, pero tienes mis simpatías. Si rompes el hielo por aquí, así es donde se encontrará la hija del presidente. Solito. Espero que vosotros no habéis venido solo para cantar Kumbaya alrededor del fuego, ¿no? Aunque viendo lo visto, quién sabe. Me parto contigo. Es una orden del jefe en persona. Desde luego, no hemos venido de picnic. Cuento con vosotros, chicos. Ay, qué puta hueva. La cara. Ay, qué bonito es jugar este juego. Neta, qué bonito. Fue justo antes de que iba a tomar mis deberes de proteger a la princesa cuando la secuestraron. Es la única razón por la que me encuentro en esta zona rural de Europa. Según nuestra inteligencia, datos viables indican que se ha avistado una chica muy parecida por los alrededores. Por lo visto, de repente un grupo no identificado se hacen llamar como que el cártel de Guadalajara. ¿Quién habría imaginado que mi primer trabajo sería una misión de rescate contra un grupo de narcotraficantes? Ay, tío, qué frío. Se me está haciendo chiquito el pito. Me estoy congelando. Must be my imagination. Serán mis más imaginaciones. Sorry it took so long. Perdona por haber tardado. Traigo una pinche sonrisa de oreja a oreja por este pichi juego. No, no apareces en cámara.
just up ahead is the village. Es el camino que lleva al pueblo. I'll go and have a look around. Nosotros nos quedaremos en el coche. No queremos coger ningún ticket de aparcamiento por aquí. Sí, claro, tickets de aparcamiento. Buena suerte. Jeez, who are these guys? Did you say something? Sí, es algo. Leon, I hope you can hear me. Leon, espero que puedas oírme. Soy Ingrid Honigan, tu contacto de esta misión. Alto y claro, por tu voz pareces más joven de lo que esperaba. El nombre del objetivo es Ashley Graham, ¿correcto? Exacto, es la hija del presidente, así que intenta comportarte. Sea quien sea, han raptado a la chica equivocada. Y yo no dejo ninguna sin violar. ¿Qué? Estupendo, hasta luego, corto y cierro. Debería echarle un ojo a esta vieja, sé bien buena. Si todavía me acuerdo cómo se hacía esto. Con esta acá, y si no estoy mal, con este disparo. Vamos a matar al cuervo. ¡Ay, qué bonito es jugar este juego! ¡Ay! O sea, te juro que este juego lo he jugado en cada consola que he tenido. Y la que vuelva a tener, lo voy a volver a jugar. Porque este juego es jodidamente hermoso. Con X. Con A, perdón. Ok. Dios te salta una puerta, tú rompes una ventana. Tengo que acostumbrarme de nuevo a los controles. Oh, está abierto. Y la típica línea del principio. Excuse me, sir. Ah, disculpe, señor. Me encanta esta actuación de voz. I was wondering if you might recognize a girl in this. Me preguntaba si reconoce a la chica esta foto. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Lo siento haberle molestado. No entendí un carajo de lo que dijo, pero. ¡A la verga! No mames, aquí en Guadalajara están bien perros. Quieto. He dicho que esté quieto. ¡Patada, ninja! Está llevando. Venga, rápido, salgamos de aquí. Shit. Is everything okay? There was a hostile local. ¿Va todo bien por ahí? No choice but to neutralize. Tío, me está dando problemas. No me quedo más remedio que neutralizarlo. Hay unos más por los alrededores. Sal de ahí, dirígete al pueblo. Haz todo lo que sea necesario para ponerte a salvo el objetivo. Entendido. Y por ponerme en problemas, quería decir que, pues, me miro feo. Sí. Estoy demasiado acostumbrado a correr.
se mueve. ¡Empieza a rezar! Ok, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y como en el cielo. ¡Oh, qué asco! Parece que han matado a mucha gente. Pele, culero. Creo que así es. No va ninguno. Así que vamos a checar abajo. ¡Me gusta comer con las tenazas! ¿Y tú dónde? ¡Wey! Acabo de salir de la casa. ¿Tú dónde chingados estabas? Acércate. Au. Ja. Vamos a usarte una vez la hierba. Verme bien, grifo, ayuda. Uno y uno, uno y uno. Ese güey se parece a Randy Orton. Tu RKO no funcionó aquí, ¿verdad? O sea, ahora, o sea, con este así como que estilo, ahora este se parece a... ¿Cómo se llama? Es el de... The Last of Us. Y este... Pues un tío violador promedio, sinceramente. Estoy muy acostumbrado a correr con los botones de arriba. Va a ser medio complicado reacostumbrarme. Okay, voy a tratar de dejar de mover esta palanca. ¡Do babes! Ni me caían bien. Me acabo de fijar que se cayeron las dos. Esta gente que acabo de conocer hace como 20 minutos. ¿Cómo vieron? Pero escucho un perrito. Y lo legal es que si se escucha un perrito, se tiene que salvar al perrito. Sí, cogemos. Cogemos. Vamos a coger al perrito. Sofilia. Es... Uy, espérate. Ah, bueno. ¡Fojo! No, primero el perrito. Tú puedes, corre. Buen perro. Ok, vamos a guardar. Me gusta el método de guardado de este juego, la verdad. Regresamos a la época de las máquinas de escribir. Algo que me impulsa mucho a querer jugar también el Village es que es mucho... O sea, tiene muchas cosas de este juego. O sea, realmente.
Yo no quería empezar como tal una serie como tal larga. Pero pues... Mira, acá hay un vato. Si me asomo desde aquí... No lo veo. Pero si me asomo desde aquí... Le doy en la jeta. Venga, che papá. Adiós. No me están dando armas. Eso no es bueno. ¡Voy a comer el pedazo! ¡Ajá! ¡Jefe de madre! Okay, dinerito. No veo a ni madres. Sí, pero ¿dónde estás tú? Ah, ok. ¡Patá, ninja! Au. Listo. Ok. ¿Es aquí, no? Sí. Si no estoy mal, bien, todos. Vamos a usarlo. No, no es cierto. Yo nunca me acosté contigo. ¡Ay, hijo de puta! Me encanta que aquí sí son muy españoles, o sea, tienen los ojitos azules. En otro apenas se les veía. Sí. Siempre es bueno usar una toalla. Ay, creo que aquí está ya la aldea, ¿no? Sí. Leon, how you holding up? Leon, ¿cómo va todo? Mejor no preguntes, Mónica. Me doy eso. I'll take a look at it. Echar un vistazo, gracias. Instrucciones 2, las contras que se sigan a continuación. Ajá, baja. Cargar acá. A ustedes les guste. ¡Mis huevos! La cara. Okay. Ay, empezamos con el gran problema. Ahora, pregunta, ¿motosierra o sin motosierra? Maldita sea. Por él. Güey, lo dejaron bien muerto. ¡Acá! Por él. ¡Ey, acá! Por él.
¡A por él! No hay como un modo sigilo, es lo malo. Una vez que mate a uno. Au. Au. Ok, ok, me voy a la puta, me voy a la puta. Oh. Sería buena idea. No, tú eres el imbécil. Ajá. Mi idea no es quedarme aquí, porque el problema de quedarte acá. Activas a todos y te empiezan a lanzar bombas por los topos. ¿Espera, qué? Exacto. Sí, voy para abajo, voy para abajo. ¿Por qué escucho una motosierra? ¿Alguien puede explicarme por qué escucho una motosierra? O sea, según yo, ese güey lo tengo que activar y me... A chingar a su madre. ¡Valió madre! ¡Ya lo sé! Oh, tenía rato que no jugaba este juego. Así que es probable que me hagan cagada. Ok. Ok, se supone que la roja como tal sola no hace nada, pero... Si la combinas con esta y por aquí había una amarilla. Güey, ¿pueden dejar de hacer que suene una puta motosierra? Me están poniendo muy nervioso. Ahí está, esto es lo que quería hacer. Esto era lo que quería hacer, papá. La campana. La campana. Es hora de rezar. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Tenemos que ir a rezar. La Virgen de Guadalupe. ¿A dónde van todos? Bingo. Soy tan chistoso, nadie escucha ese chiste, ¿verdad?
Resident Evil. Hunnigan, tengo malas noticias. He confirmado un agente muerto. Parece haberlo ocurrido al contrario. ¿Qué torre sigas, anda? ¿Qué hay cerca de ella? Entendido. ¿Será que si ahorita...? Busco las armas que no... No busque, se activa ese güey. O ya estoy libre de buscarlo sin problema. Ay, huele muy rico. La torre. ¡Ajá! ¡Papá! No sé si era real o era de humo. O sea, bueno, los son reales, pero se entiende. Qué desperdicio de balas. Probablemente me arrepentiré. ¡Oh! ¡Mira, ese nunca lo había visto! Debo decir que ha cambiado mucho la jugabilidad a como la recordaba en diferentes juegos, pero... Oh. Pues vamos a recorrer todo lo recorrible. ¿Aquí estuve? No, me estaba acá. Ahí está mi compadre. Uy, granada incendiaria. Chiquelo. Tengo que acostumbrarme a estos dos movimientos, porque estos dos movimientos los voy a ocupar muchísimo. Ahora, la cuestión es... ¿Y abrí esa cosa? Sí, acá. Quiero limpiar todo el lugar para no olvidarme de nada ya, porque lo quiero saquear. Sabe que es marihuana. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo si vas a vivir. Santa Claus te va a violar. Ok, entonces... Hay una cama bastante sucia para estar manchada con la sangre de alguien. Alguien menstrua en esta casa. Ok, vamos a agarrar estos cartuchos. Cerrar. Tenemos vida, rompemare. Ah, está bien. Ok, entonces... Vámonos. Creo que con eso acabo todo lo que necesitaba checar. Aquí aparecía el doctor, el del motosierra, pero qué puto... O
sea, qué puto trauma causa ese güey, porque es como que ya escucha la motosierra y ya vienen flashbacks de Vietnam. A ver si recuerdo dónde estaban todos los tesoros en este juego. ¡Va acá! La pobre vaca está babeando, igual y ya está igual convertida. ¡Vaca! No quiero vaca zombie, lo siento. Vámonos. Hemos salvado al mundo. Una vaca a la vez. Hay algo por aquí. No. Vamos por acá. Está cerrada y no se abre. Hay una especie de símbolo de la puerta. Ok, creo que ya no hay nada. Vámonos. Si no es por ahí, entonces por acá. Aquí ya había entrado yo, la verdad no me acordé. Pero sí que puedo. Aquí está como para arrinconarse. Ok, siempre se mantiene. Orden de alerta. Recientemente se nos ha informado de que un agente del gobierno de Estados Unidos ha llegado al pueblo para investigar. No prioridad es que se ponga en contacto con el prisionero. Para los que no sepáis, tengamos un prisionero en una casa abandonada más allá de la granja. Se habrá un sitio más seguro en el valle en cuanto podamos y permanecerá ahí hasta nueva orden. Entre tanto, impedir que la gente husmee por aquí. Ignoramos cómo el gobierno americano ha podido descubrir el pueblo, pero estamos investigando. Sea como sea, no creo que una intrusión en un momento tan crucial se trate de una coincidencia. Se recibió la presencia de una tercera parte distinta al gobierno de Estados Unidos y involucrar aquí. Compadres, pero receta alerta. Vuestro alcalde, Torres Méndez. Oh. Si es el alcalde, ¿por qué me están matando a matar? ¿Sabes? Que sea gringo en un país mexicano no deja de ser racista. Ok, uno. Mira, ahí hay otro. No recuerdo qué eran los medallones, creo que me daban algo. Aguanta. Ay, cómo es el gato. Au. Matada, ninja. Muérete. Ah, Kiaku. Debería guardarte una vez. Uy. Se tiene que disparar. Cogido cubierto de perla. Si no, se me llena de mierda. ¿Qué es esto? Medallas azules. 15 medallas azules. 15. En la granja, 8 en el cementerio. Quiero demostrar que estudian medallas o más recibirán como premio. Esto es elegible. Ok. Me van a dar premios, así que me interesa. Todo lo que es obtener cosas gratis me parece perfecto. Gallina. Mi gallina. Ok, lo escuché muy cerca. Usaremos un huevo. Como curandero de... Se hace
¡Ey, el cerdo eres tú! ¡Colonoscopía! ¡Colonoscopía! ¡Ah, la mierda los dos! ¡Cortádale huevos! Ya, bájale huevos a tu chocomil. Esa frase siempre me pareció curiosa. ¿Quién le pone huevos a chocomil? O sea, igual si quieres con más proteína, pero pues, güey, o sea, no mames, o sea, hay mejores formas de. Diría nuestro pejidente. Son la otra. Yo tengo otros datos. Son otra forma. Ok, ¿dónde hay otro? Por acá había otro medallón. Obvio. Ahí está. Bien, todavía me acuerdo bien algo de este juego. Sí. ¡Cómo me gustan las hilachas! Ok, aquí está. Pollo. ¿Cómo que no pasó nada por matar al pollo? Ok, van cuatro. ¡Ah, qué asco! Incremento humano. Mira, ahí está el perrito. No me está haciendo nada, vamos a dejarlo vivo. ¿Yo para qué mato a ese güey? O sea, si no me está haciendo nada. Oh, Spinella. ¿Cómo era la canción? All the friends. That's right, I've heard the story over and over again. Geez, like to finally meet our other friends. That's right, I heard the story, don't really like how it ends. Geez, like to finally meet your other friends. What did she say about me? What did she say? What did you do without me? What did you do? Did you play games without me? What did you play? Did you think all this time I would even find out about you? That's right, I played this story over and over again. Geez, like to finally meet your older friend. Ok, encontré como una antigua, así que... Ok. Oh. Dale, ahí está. Falta uno, ¿no? What did she say about me? What did she say? Ay, hace rato que no sé nada de Steven Universe. O sea, sé que ya la serie ya acabó. Pero, fuck, o sea, era muy buena serie. O sea, todo el mundo era como gordo mamón o pinche morro, pero... La verdad era muy buena serie. O sea, tenía sus momentos muy entretenidos y... Tenía como que sus momentos así chingones. A la verga, me cagan las escaleras. No, me falta uno. O sea, me falta una. Ay. Ahí está. Levantemos las manos.
Mexicano, tengo más espinelas que no sé para qué sirve. Ok, vamos para acá. O sea, está chistoso y está cool porque pues realmente estoy cambiando uno de mis juegos favoritos que no voy a poder jugar ahorita. Por otro que es de mis juegos favoritos que sí puedo jugar ahorita. Ahí está. Por esta no se puede, vámonos por esta. ¿De qué me sirve matar pollos si no me van a dar nada? Ah, carajo. Ah, verga. ¡Eh! Primera muerte. Vamos de nuez. Al parecer era con las palancas de atrás, no con lo... las de delante. ¡Ya sé! ¡Es una piedra gigante! Ok. ¡Uy! That's right, I heard the story, don't really like the man. Gee, it's like to finally meet your older friends. What did she say about me? What did she say? Si ya no falla ninguno. Es que arma otra cosa, cueco. Gracias. Murciélago, murciélago. Me acuerdo que en su época nos quedamos spameando este ataque hasta que se malían todos los murciélagos. Pero bueno. Ok, va. Sí. Bueno, pero no me mató. Vamos, esa. Ok.
Me recuerda mucho a Evil Within en el sentido de que... O sea, de las tramas, ¿no? De las directamente de aquí. O sea... También se murió. Pena. Y recupero esto. Bien, ok, me alegro. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Siempre en estos hay algo. Mírala. ¡Oh! Ojo de gato roto. Tiempo llevó 47 minutos. Vamos bien, vamos bien. O sea, me sorprende lo rápido que realmente es esto. Yo sé claramente que... Ok, te voy a dejar salir. ¡Sal! ¡Hostia puta! Un poco bruto. You're not like them? No. You? ¿No eres como ellas? ¿Tú? ¿Tú? Ok. Only one. Okay. Solo queda una pregunta importante, tío. ¿Tienes un cigarrillo? Tengo un chicle. ¿Quieres condones? Perfect. ¡Hostia puta! Que nos va a cargar la coña, tío. ¿Qué? ¡A la verga! ¡Ah, patada ninja! Vale. Soy el puto Undertaker, güey. Ah. Ok. O sea, morí una vez por error de control de las... De las piedras, pero... De momento vamos bastante bien. Feeble humans, let us give you our power. Dejadnos daros.
pero como dentro de poco no podré resistir. Les he inyectado la AstraZeneca. Oh. ¡Viva Putin! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Hostia la chingada! Salimos de la sartén para caer en las rayas, tío. ¿Me quieres contar qué diablo está pasando aquí? Americano, ¿sí? ¡Americano, sí! ¿Qué tal? Hostia, ¿qué trae un chico por como tú traerlo por este lado, tío? ¿Qué acento tan raro le puse? Estoy buscando a esta chica. Hostia, ¿se supone que eres un poli o algo así? Ah, no tiene la pinta. Podría ser. Hostia. Déjame cavilar. ¿Es la hija del presidente? Demasiado certero solo para arriba. ¿Quieres explicarte? ¿Qué? Yo soy un expert, tío. Nah, broma, amigo. Escuché que uno de los aldeanos decir algo sobre el hijo del presidente y la iglesia. ¿Quién fue el culero que me dio un hacha tan grande? ¿Y tú eres? Me llamo Luis Era. Hostia, de antes de ser del cuerpo de Madrid. No soy un bueno para nada, pero sigo siendo el preferido de la chica. ¿Qué lo dejaste? Trabajo de policía, arriesga la vida a diario. Nadie reconoce tu trabajo. Ya sabes, se va al curro, pero los R no se valoran mucho estos días, tío. Yo también fui policía. Okay, so... Hostia, yo creí que yo era malo. Parri. ¿Cómo? Pero me del incidente en el Force. No sería el incidente, es el brote del virus. Creo que vi unas muestras del laboratorio. El departamento. Como un ranchero español. O sea. Okay. ¡Haz algo, Poli! Después de ti. Mira. Conveniente. También se lucha libre. El español se fue. Aquí, Leon. Siento no haber podido contactar antes, pero la cosa se puso fea. ¿Tú estás bien, no? Sí, estoy bien. Según él, Ashley estaba aquí en una iglesia cerca de acá. ¿Y qué ha pasado con él? Consiguió escapar. ¿Sabes dónde está la iglesia? No, pero por lo visto hay un pasadizo secreto en el pueblo. Regreso al pueblo. Ok. Por aquí, extranjero. Bebé buhonero. ¿Balas para rifle? Sí. Tengo muy buena mercancía en oferta, extranjero. Tengo crack, tengo cheese. Extranjero, no sé si te habrá fijado en todas estas medallas azules que repartidas por el pueblo. Dispara al menos a 10 de esos de ellos. Y por aquí tengo un arma personalizada que quiero que pruebes. Ok. Tengo muchas espinelas. Y tengo este colgante. Okay. Esta me voy a esperar. ¿Es todo extraño, extranjero? Okay, primero que nada, maletín. Segundo, esto. Tercero, el rifle. No me alcanza, después compraré la metralleta.
Meto la mira del rifle. ¡No! ¡No me alcanza! Voy a dar una granada de mano para tener la mira. La mira es muy buena. What are you buying? Is that old? Si es que la mira es demasiado útil. Thank you. What are you buying? ¿Puedo truquear algo? No. Vámonos. Me gusta que en el menú cambia. O sea, para ser sincero, si es cierto, no es el menú más. ¡A la perca! Bueno, fuera. Voy a alcanzar a ver a usted. No va a ser un headshot, pero... Adiós. La cosa se pone fea, le disparamos así. Ok. Yo acabo de ver uno a la distancia, así que no sería mal. Ahí estás, papá. Fuera. Okay, pistolita. Una carnalita. Muere. Escopeta. ¿Cuánto dinero tengo ahora? 3,000. Okay. ¿Puedo mejorarte algo, Bunero? Bienvenido. No, lo más barato para mejorar es en 4. Y la velocidad de recarga y la capacidad. Bueno. Adiós. No gastemos esto. ¡Ah! Okay. Más difícil. O sea, también sinceramente lo estoy haciendo en modo difícil.
fácil. Ok. Antes que nada. ¡Ah, carajo! ¿Cómo es que sigue vivo? Tres cabezas. A la verga, cuatro disparos. Tienen cabeza de hierro, qué chingado. ¿Dónde hay tesoros aquí? Ah, aquí no hay tesoros. Ok. Ahí en el siguiente. Ok. Para arriba. ¡Oh, fuck! El primer medallón. Bebé. Ahorita después de esto tengo que regresar a ver qué tantas cosas puedo mejorar antes de... Ya bien. Pensar en las armas. Ya bien. Bien pensar en las armas. Estoy probando porque, pues, digo, desde el video de Subnautica me da miedo. Ajá, y es bien. Ahí. A los dos, papá. Para arriba. Estoy. A chingar a su madre. Adiós. Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Uy, buena. Me agarró, me agarró, me agarró. Adiós. O sea, tengo tiempo. O tengo todo el tiempo del mundo en lo que... Adiós. Vamos por acá. Esto. ¡Ay, joder! Uh-oh. Okay, va. ¿Quieren jugar rudo? Juguemos rudo. Ok. Pues ahí está. Pues de momento mi arma predilecta será la escopeta. Desde aquí a otro, o sea. Entonces, como de que. Bien. Miramos este con este. Y aquí no hay tesoros, así que. De aquí. Vamos a esta. En primer nivel hay como que varios mini. Está el pez. Está el gigante. Bueno, ese no es un mini horda, pero la horda original. No sé si vamos a llegar a alcanzar a ver a Ashley hoy. Creo que no. Uy, acá hay una máscara. Espera. ¿Es el único tesoro de aquí? Sí. Ok. Debemos conseguir ese tesoro. ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! No, siempre me alcanza. ¡Detrás de ti, imbécil!
Ok. Dos formas, ¿verdad? ¿No? Verga, ni cuenta me di. ¡No mames! Uy, si te regresan un chingo, güey. Bueno, ni tanto realmente, pero... Me da mucha risa porque como los controles son básicamente los de Devil Within, con los el hecho del menú, es medio confuso. Ahí está, me quedo con la pistolita. Okay, vamos a... ¡Qué cagada! Solo me bastaron dos disparos. Nada. ¿Pero este es el camino real? Me regresé. Ok. No había visto eso. Quiero esa máscara. No hay necesidad de hacer nada. Au. Okay, vamos a recuperar la vida. Thank you.
Okay, uno menos. ¿Ya? ¿Ya? Bien. ¿Por qué todavía escucho gente? Ah, porque sí están, pero están del otro lado. Ah. Ah, pues bueno. Ya te puedes morir, por favor. ¡Ay! ¡Joder! Murió una bala en el brazo. Ok. Ah, no, ya está activado. Debo que si ni bola presa ciertas cositas del débil. El hecho de que tú te dieras cuenta y las activas. O sea. Listo. Que vamos a encontrar la puta de guardado y ahí vamos a comer. Le vamos a parar en la siguiente. ¿Qué onda? ¿Puedo poner acá? Luego siempre me haces lo mismo, o sea, no me da agarrarlo. O sea, yo les quiero agarrar y hacerles cosas. O sea, no, esas cosas. O sea, que... Este güey da un chía. Sí. Ok. Si hay una granada debajo del agua, ¿no se varía? En algún momento necesitaré vida y habrá pecado que comer. Ok, vamos a ver, ya quiero encontrar una pinche... Más que nada porque juraría que aquí, por ejemplo, aparece. Y
sería bueno guardar antes. Ahí está. Sí, en el próximo punto de guardar. La pregunta es, ¿cuándo es el próximo punto guardado? Aquí había algo. Tengo de aquí está. Mío. Ok, vamos a ver. ¿Me faltó algo en el mapa? No. El tesoro. O sea, es que corre. Ya creo que no me voy a encontrar con ninguna en un buen rato. Ok, vámonos por acá. Creo. Uy, empezamos con los pulses. Los puzzles. ¿En qué sentido la quieres girar? Hacia abajo. Así. Y hacia abajo. Una vez más. Ahí está. ¡Listo! ¡Facito! Erito japonés. Comunicar orden. ¿Por qué mantenerlo con vida? No sé cuáles pueden ser. Sin embargo, creí que los mantendría separados en lugar de encerrarlos. Desconfíe en un descomplicada. Treta del Orsatler, usarnos de señuelo. Oculta, salga luz. Si existe, claro, una posibilidad remota. Pero si el traidor ya está entre nosotros, nuestros planes podrían fracasar. Supongo que Sadler considera que el sí con ello. Sea como fuera, el amor Sadler. Creo que cinemático. Oh. Oh. Ay, ahórcame más rico. Ay. Respido. Resultas monstruos ojos. Consecuencias tan graves. Me va a cerrar. Vamos a dejar. Ay, me falta dejarlo por acá. Y nos vamos a ver. Probablemente más tarde con el podcast o mañanita con algo más. Chicos, los amo un chingo. Nos vemos. Bye.